nos cayó nieve. Nieve en Texas en febrero. Así siempre pasa. Si no cae en febrero, cae en marzo, pero cae. Así es que ahora estamos muy felices. Todos los niños amanecieron felices porque pues hay nieve. Y pues hay que disfrutarla. La poquita nieve que nos cayó el día de hoy. Y pues aquí estoy preparando mi desayuno para irme a trabajar. Hice gelatina de blueberries. Está riquísima, pero no la hice con la grenetina original que usamos usualmente, sino que la hice con una especial que se llama agar agar, que son algas, está hecha de algas marinas. Esta se llama agar agar y es el sustituto para la gelatina, no tiene gluten. Y con este pueden hacer varios tipos de alimentos, postres, y es un poquito cara, pero es muy buena para hacer gelatinas. Así es que si tú no comes carne, porque la grenetina que venden usualmente está hecho de huesos de marrano, y esta pues está hecha de algas marinas. Entonces es una gran diferencia. La gente que no come carne pues puede optar por este tipo de grenetina. Sí sale mucho más cara que la grenetina normal, pero pues es muy buena. Y con este hago yo mis gelatinas. Pues aquí también preparando mi comida para llevarme al trabajo, porque no estoy comiendo nada de lácteos, nada de carne. Las alergias me dieron porque estoy alta en histamina. Me dieron unas alergias muy muy fuertes, no se me querían quitar y pues tuve que dejar de comer muchas cosas. Así es que estás padeciendo de alergias, es porque estás teniendo un alto contenido de histamina en tu cuerpo. La histamina nuestro cuerpo la produce, pero también la podemos obtener de los alimentos. Y cuando nuestro cuerpo la sobreproduce y aparte le estamos metiendo alimentos con histamina, pues es cuando se nos dan las alergias. Así que estoy preparando mi vitamina C también. Si tienes alergias, cómprate vitamina C, porque eso inhibe que los niveles de histamina se eleven. Y también hazte test de manzanilla. La manzanilla también ayuda a inhibir los niveles de histamina. Y pues toma, siempre compro de esta marca los probióticos. Son muy buenos. Los venden en HEB o en Sprout. Y tómate uno diario. Y te ayuda mucho al sistema inmune y a reactivar tu sistema digestivo. Es que pues sí, eso es lo que pasó conmigo, por eso tenía muchas alergias en todo este tiempo y apenas me estoy recuperando de las alergias, pero gracias a Dios pues ya vamos saliendo de nuevo. Así es que ya les di una receta para las alergias. Si ustedes están padeciendo de alergias, pues traten de comer cosas que contengan menos histamina. Hay casi todos los alimentos contienen histamina, pero hay unos que hacen que nuestro cuerpo obtenga más histamina. Así es que esos alimentos se tienen que evitar para que nuestro cuerpo pueda nivelarse de la histamina. Aparte que nuestro cuerpo la produce, es algo que nuestro cuerpo la tiene, no es mala, pero cuando está en abundancia, pues sí nos daña. Así es que pues eso es lo que les quiero decir ahora. Y estamos muy felices con la nieve. Y pues es todo por el día. ¿Dónde trabajamos? Y miren, hay un poquito de nieve aquí en Austin. Cayó muy poquita nieve, apenas si frizó. Yo creo que la mañana estaba un poquito más frizado. Pero cayó muy poquita aquí en Austin.
Ya vamos a llegar a nuestro trabajo. Y esta casa está muy limpiecita. Patronas están de vacaciones. Nosotros, como quiera, venimos a hacerle trabajos extras. Y este día, pues me va a tocar limpiar el refrigerador. Aquí ya lo estoy limpiando. Y hacer cosas extras, como echar aceite en las mesas, que son la mayoría todas son de madera. Está muy bonita esta casa, muy sencillita, pero está muy limpiecita. Y pues ya estamos empezando nuestro día. Vamos a limpiar esta hielera. Ahora me vine de gorra. Hace mucho frío afuera. Bueno, yo tengo frío. Mi esposo dice que soy bien exagerada, pero pues ya estamos viejitos, ni modo, a cubrirnos bien. Y ahora pues aquí estoy limpiando el refrigerador. No está muy sucio, pero estos son trabajos extras que hacemos cuando la gente no está, sale de vacaciones y pues nos deja trabajar para no perder el día, porque pues para nosotros es muy importante, porque pues con esto sostenemos a nuestra familia. No trabajamos por deporte y ellas lo saben, y pues siempre nos dan trabajo aunque ellas se vayan de vacaciones. Siempre nos dejan algo que hacer, porque pues ellas saben que pues uno de esto vive, uno de esto sostiene a su familia. Y pues le doy gracias a Dios por mis patronas que se portan así con nosotros, que pues están preocupadas porque pues también nosotros tengamos nuestros ingresos como pues sí, como usualmente es. Así es que pues aquí vamos a estar limpiando, haciendo trabajos extras. Así que si quieren, acompáñenme. Muchas de las cosas ya están echadas a perder, y cuando yo veo así productos que ya están echados a perder, pues se los saco y le dejo una notita que le tiré cierto producto para que sepa que se tiró, porque ya está echado a perder. Por eso me gusta limpiarle su refrigerador, porque así a veces ellas no se dan cuenta que ya tienen productos echados a perder. Pues yo se los quito. Aquí Miguel anda estrenando su nueva computadora. Mi nuevo laptop. Estos no son de llanta. No, esos son buenas marcas. La marca tienen buena, porque ya no están bueno. Y estamos ya casi finalizando nuestro día de trabajo. Ya nos vamos para casita. Esta es la segunda casa que hacemos. Y pues ya nos vamos a casa. Hoy solamente tenemos dos casas. Así que ya estamos por terminar. Ya nada más acomodar las toallas en su lugar. Y ya nos vamos. Nos vamos a seguirle dando la casa, hacer la comida. Y hoy quiero irme a dar una paseada con mis latosas, ahorita que está frío, a ellas les encanta el frío, pues hoy quiero irme a darme una paseada con ellas. Quiero ir un ratito al parque con mis latositas y con mi niño chiquito, con mi bebé, porque ya pues es el único que me sigue. Ya los demás, pues ya cada quien hace su vida. Así que aquí está mi galón. Ya también terminando. Ay, no se mira casi.
Y un fantasma. No se mira por la luz. Ya, ya está terminado también de sus quehaceres. Pues ya nos vamos a hacer más a la casa. Así es que pues ahorita nos miramos. Vamos a llevar estas toallas a su lugar. Y pues después ya nos vamos a casita. Miren, ya salimos. Miren, ahora me regalaron un vino. Me miraría en la cara de borracha. Miren, regalaron un vino. Mi patrona me regaló este vino. Y pues ya nos vamos a casa a tomárnoslo. No, a mí me gustan los vinos, pero los uso para hacer comidas. Como ponerle al pescado, al pollo, al pavo. Y pues aquí está el que se lo va a tomar, mire. El vino, ¿verdad, viejo? Ahorita llegando. Ahorita llegando, se va a echar una copita de vino para el frío. Así es que ya nos vamos, ya salimos. Hoy es un día muy, muy, muy hermoso, como todos los días. Está el sol a todo. Ayúdame a acomodar esta vina. Mira, el vino ahí. También el vaso. Y a todo lo que da. Y pues ya nos vamos tempranito a casa. Este, dame mi topper de. Que está ahí de. Otro también. Ok, gracias. Y dame. ¿Me pongo el agua? Sí, dame un tenedor. ¿Así? Oh, sí, aquí está el tenedor. Y pues aquí mire, ya me voy echando mi snack. Coman brócoli, es muy bueno. Aquí mi esposo también se está echando su snack. Como frutas y verduras. Y una galleta. Yo mi verdura y él sus cookies. Como frutas y verduras. Sí. Y pues ya nos vamos a casa, vamos a preparar la comida. Ahora sí voy a darle comer, no voy a dar cena. Así que pues vámonos directamente a la casa. Miren lo que estoy comiendo. Rico y delicioso betabel, es muy bueno para el cuerpo. Ahorita que cambié mi dieta, pues estoy comiendo lo mejor que se pueda. Y el betabel es muy alto en hierro, en magnesio, en potasio, en todos los la mayoría de minerales, ya que está enterrado. Este nace en la tierra, y tiene muchas propiedades. También tiene fibra. Si estás enfermo de anemia, el betabel te ayuda mucho a poder agarrar hierro. Y yo te lo recomiendo que lo hagas. Nada más que cuando lo quieras comer cocido, siempre cócelo a una flama muy, muy bajita, para que no pierda tantas propiedades. Y pues está riquísimo. Está muy rico, mira. Cómanlo. Pueden ponerlo como sus ensaladas o como un snack. Es mucho mejor que comer cualquier tipo de galletitas. Está dulce y está muy rico y te hace bien a tu cuerpo. También me gusta mucho porque sabe como a tierra. Este betabel sabe como a tierrita y eso es lo que me encanta del betabel. Así que cómprate tus betabeles, no están nada caros. Están muy baratos y conforme los vayas comiendo, velos cociendo y vas a ver que te va a ayudar mucho a tu cuerpo. Aquí andamos en Home Depot.
Y miren cómo no hay nadie comprando plantas, todavía hace frío. Pero nosotros vamos a comprar tierra. Vamos a plantar una plantita que tenemos ahí. Y pues nos vamos a llevar una. Vigoro, ¿no? Está bueno. ¿Cuál es la que llevamos siempre para las plantas? Está esta también, mira. Pontic, 6 meses. Seguido. Esta o esa. O esa está grande. Esta la compramos. Sí, pues esa entonces. Esta vigorita. Estas tejanas. Cuesta $49. ¿No? Caras, $49. ¿Por qué tan caras? ¿Ya viste? $49. ¿Una? Sí. Están muy caras. ¿Y estas? Estas a $49 también. Ahora están muy caras. Aquí está como la que compramos, ir a ver. Está a $29. Miren estas bolitas. ¿Cuánto cuesta? ¿29? ¿Cuánto nos costaba otra vez eso? Esta es una roja. ¿Es roja, no? Sí. ¿Esta es más grande? Sí, ¿verdad? 36. Es más grande. Exacto, es como esta. Es como aquella que compramos. Como esta. Esa 29. ¿Cómo está? Esta es igual a esa. Es que ella es más grande que esa. ¿16? Esta sí. ¿No le podrá hacer un hoyo a la roja? No, pues se rompe. 21 esta, mira. ¿Compramos una de esas grande? ¿Compramos una de esas grande o nada más que crezca? Nada más que crezca, ¿no? Sí. Vamos a ver. Digo, a la roja le podrá hacer un hoyo así como este. Se te va a romper. ¿Será? Sí, creo que esas son para ver. Can't take it.
Y ahora preparada mi comida, yo como no como carne de res, voy a prepararme unos espárragos. Bien, aquí ya están, ya los lavé. Muy ricos y deliciosos espárragos. Vamos a poner para que le dé un rico sabor. Sal, ajo molido, cebolla molida y pimienta molida. Y eso le va a dar un sabor muy rico a los espárragos. Y así nos quedó nuestro guiso del día de hoy. Unas tortitas de carne con salsa verde y un arrocito. Y aquí está el probador, el testeador. Testing. Ustedes quedaron bien. Uy, de maravas. ¿Ricas? ¿Ricas? Y este es mi platillo. Unas piernitas de pollo con unos espárragos. Así es que provecho y ojalá ya estén comiendo y pues que les hagan muy bien sus alimentos. Y ahora sí, después de un día tan ajetreado, vamos a darnos tiempo para ver una película con mi bebé. ¿Verdad, bebé? Vamos a ver una película. Y con Azul también, porque le gustan las películas a Azul. Ya está lista. Ya está preparada para la película. Vamos a ver la película. Pues nos miramos primeramente Dios para mañana. Y ojalá les guste este video. Y pues, es todo por el día de hoy. Que tengan una feliz y bendecida noche y pues nos miramos primeramente Dios en el próximo video. Gracias. Bye.